Here we go. Hola, 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 mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos un día más con Pokémon Ash Gray. Bien, chicos, antes de empezar quiero deciros que si estáis escuchando mi voz con una nueva calidad de audio, eso significa que ayer finalmente me vino el micrófono que tanto deseaba, el Blue Snowball, con el cual puedo realizar grabaciones, locuciones y narraciones con mucha mejor calidad que con el anterior micrófono que tenía, así que... bueno, espero que os guste esta nueva calidad de audio que os he traído para todos vosotros, que, bueno, también tendréis a partir de ahora en todos los vídeos que suba al canal. ¿Vale, chicos? Bien, a ver si queda bien este experimento. Bueno, lo dicho, vamos a continuar el episodio tal y donde lo dejamos en el capítulo anterior. Estamos en este hospital extraño que hay aquí. Este hospital, a ver. Ruta 20, hospital público. Vale, bueno, hospital público. Parece que Pikachu está un poco enfermo. Vaya, tiene mucha fiebre y se encuentra muy mal. Será mejor buscar ayuda. ¿Cómo es que nuestro Pikachu se ha puesto así malo de repente? Pero si aquí está... Aquí está bien, está en perfecta salud. No sé, bueno. Habrá que hacer caso y vamos a entrar al hospital para realizar el evento de este episodio. Veamos. Recordemos, este es un hospital público, es decir, para personas, no para Pokémon. A ver. Oh, chaval, estoy enfermo como un Growlithe. Gracias a Dios que llegué a este hospital. Ajá, vale. A ver, ¿puedo...? ¡Ah, sí! ¡Puedo descansar en la camita! Pues es una cama muy cómoda. ¿Me quedo a descansar? Sí, venga. ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Hala! Has despertado con las pilas recargadas. ¡Ay, mira qué bien! ¡Ay, qué gustito! Vale. ¡Eh! ¡Hay un objeto! ¡Hay un objeto! ¡Dame ese objeto, primo! ¡Quieres objeto para mí! ¡Zing! ¿Qué es lo que subía? No sé si es la defensa especial o el ataque especial, una cosa así. A ver qué mire. Creo recordar, a lo mejor me equivoco. Vamos a ver. Zin. Aquí. Necesitaba bebida que me... ¡Ah, la defensa especial! Bueno, he acertado. He dicho antes la defensa especial. He dicho... No sé si es la defensa especial o el ataque especial. Es la defensa especial. Vale, vale. Bien, podemos hablar con el tío este que hay aquí. Doctor Proctor. No parece que usted esté enfermo. ¿Qué? ¿Que su Pikachu está enfermo? Lo siento, pero yo solo trato a humanos. ¿Por qué no vas a un centro Pokémon? Pero... La verdad es que no hay ninguno por aquí cerca. Bueno, trataré de hacer lo que pueda, pero no te aseguro nada, ¿vale? Bien, sacamos a Pikachu para que lo examine el doctor. Pues vamos allá. ¿Eh? Parece que Pikachu tiene algo atascado en la garganta. ¿Dejas que tu Pikachu coma bayas del bosque sin comprobar que no sean venenosas o que sean demasiado grandes para él? ¡Qué mal entrenador! En fin, parece que al quitarle la baya de la garganta, Pikachu se va a poner mucho mejor. Deberías tener un poquito más de cuidado. ¿Has recibido la baya lepra? ¡La baya lepra! Baya zanana. ¿Qué es esto de la baya lepra o zanana? Una cosa así se llama, a ver... ¿No hay aquí de esto de las vallas? Aquí, sacó vallas, a ver. Esto es lo que nos ha sacado. La valla zanana. Cuando la lleve un Pokémon, le restaurará 20 PP en combate. Oh, no está mal. Pero no sé por qué ahí lo ha llamado valla lepra. Si aquí se llama valla zanana. Y encima, valla lepra. O sea, ¿no tenían otro nombre mejor para una valla? O sea, precisamente valla lepra. O sea, ¿qué nombre más horrible? Uy, este me está mirando de frente. Ah, me sigue diciendo lo mismo. Va, pues pasamos de él. Pensaba que me iba a decir otra cosa, pero no. Sigue diciendo lo mismo. Vale, pues nada. Pues adiós, doctor. Gracias por quitar a mi Pikachu esa valla que tenía atascada en la garganta. Que no sé cómo demonios ha llegado esa valla a su garganta, pero en fin. Es un cartel de un niño desaparecido. Parece una versión joven del miembro del Team Rocket, James. Wow. Interesante. Vale, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Que viste al hombre del cartel? ¡Genial! ¡Es James!
Sus padres van a otorgarle esta enorme finca privada para él, pero debe casarse con una prometida que ellos mismos seleccionaron. Joder, pues vaya que es grande la finca. ¿Tiene hasta su propio hospital y todo? Por favor, entra en la finca. Pero si ya estoy en la finca. Ah, será en el edificio. ¡Ah, ya me acuerdo de este episodio! Sí, 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 ya me acuerdo de este episodio. Es en el que sabemos que... que James, el chico del Team Rocket, proviene de una familia que está súper adinerada, que caga dinero del culo. Tú fíjate, si la familia James es tan sumamente y repugnantemente rica, que este enorme edificio es la caseta de perro. Y este es el edificio principal, que es 10 veces más grande, para que lo veáis. A ver si puedo entrar en la caseta del Growlithe. No. La puerta está cerrada. Se puede escuchar el aullido lastimoso de un Pokémon. Parece que viene de dentro. ¿Veis lo que yo os he dicho? ¡Ja! Me acuerdo de este episodio. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? ¿Que he visto el nombre del cartel? ¡Genial! Pero si... esto me lo has dicho antes, tío. Ahora de entrar a la finca. Vale, ahora. Ahora sí. Vale. A ver. It's a pair of casket. Bueno, ¿esto ahora está en inglés o qué? Esto ahora está en inglés. Bueno, os hago un... bueno, a ver. Os hago un resumen, no. A ver, voy a leer esto un poco. Sí, bueno, aparece el Team Rocket, dice James, dejadme, no quiero casarme, no sé qué. Y dice Jesse, James, ¿no quieres ser rico? Lo único que tienes que hacer es casarte y no sé qué, y algo así. Pero esto lo han puesto en inglés, tío. Esto no lo han traducido, esto está en inglés. Esto está en inglés, a mí no me fastidies. Esto está en inglés. Esto está en inglés. O sea... ¿Qué es esto, tío? A ver. Ja, 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 ja. Estamos muy felices de verte de vuelta en casa, James. Ahora que estás aquí, dará comienzo la boda y ese tipo de cosas. Vale. Y aquí no hay nada más que ver por aquí. Está todo ya visto. A ver. Ah, vale, que son... ah, vale, es un... o sea, es... es un escenario con dos pisos, ¿vale? Este es el piso de arriba, vale, 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 vale. Y decía, joder, esto... me resulta raro, no sé qué demonios pasa aquí. Vale, vale, vale. Ok, vale, pues por aquí... mierda, no puedo correr. Lástima. Bueno, no importa. Vamos a irnos por la escalera de la derecha, que ahí hay un objeto, y lo quiero. A ver qué es... ¡proteína! Bueno... proteína sube el ataque físico, creo recordar. Vale, por aquí no hay nada más que se tenga que ver. No, 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 no. ¡Ah! ¡Aquí otro objeto! A ver, cuerda huida. Ah, mira, cuerda huida. Bueno, de momento no me sirve para nada, pero bueno. Una cuerda huida es una cuerda huida. No le voy a poner ningún feo a una cuerda huida. A ver, algo más por aquí que todavía no se haya visto. ¡Ajá! ¡Aquí otro objeto escondido! Carburante, que aumenta la velocidad del Pokémon. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Bueno, pues vamos a hablar con el Team Rocket y con su familia. Lo que sí que me acuerdo, lo que sí que me acuerdo... ¡ah! Esto ya está en español, perfecto. Lo que sí que me acuerdo es que la chica con la que quieren casar los padres de James se llama Jessie Bell. Y curiosamente se parece un montón a Jessie, pero aquí no sé por qué no... no han puesto el sprite de Jessie, pero con otro atuendo. Aquí es el atuendo, o sea, perdón, el atuendo no, es el sprite de la entrenadora Bella. Pero bueno, no importa. Sigamos con la historia. Así que fingisteis vuestra muerte, ¿verdad? Entiéndenos, James. Te convertiste en un hombre adulto. Debes continuar con la tradición familiar y casarte. Exactamente, James. Un auténtico caballero se casaría con una dama, y esa dama es Jessie Bell. ¿Veis? ¡Lo sabía! ¡Me acuerdo del nombre! En serio. Y eso que hace un montón de tiempo que no veo este episodio, pero aún así todavía me acuerdo, tío. Todavía me acuerdo de este episodio. Exactamente. Yo me voy a casar como dama que soy. Voy a ser tu esposa y compañera. También trataré de educarte para que aprendas modales en condiciones. ¡Oh! Pobre, pobre James. A ver. Por favor, ayúdame. Puede que sea un ladrón. Pero no quiero que nadie me obligue a casarme con quien no amo en realidad. Si distraes a Jessie Bell, podré escapar. ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos a James o le dejamos que se joda? De tantas veces que nos ha puteado junto con Jessie. Nah, vamos a ser buenos y le vamos a ayudar.
Si James se casase con Jessie Bell, podría recibir toda la herencia. James debería pensar más en sus compañeros del Team Rocket que en él mismo. Bueno, venga, vamos a ser buenos. Vamos a ayudar a James hablando con Jessie Bell. Y así aprovechamos para... Bueno, y él así aprovecha, nosotros no. Él aprovecha para escapar. Venga. ¿Quieres ayudar a James? Muy bien, te voy a transformar en un caballero a ti también. ¡Oh! Combatimos contra Jessie Bell. Vale, si esto es igual que en el anime, utilizará a un Bailenplum. A un Bailenplum. Sí, ahí está, Bailenplum. Vale, ostras, nivel 38. Bueno, sacamos a Larvi a ver si con un lanzallamas bien lanzado podemos vencer a este Bailenplum. Por favor, Larvi, hazme caso y vence a ese Bailenplum, por favor. ¡Lanzallamas bien! ¡Bien, bien! Me hace caso, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, véncelo, véncelo, véncelo. ¡No! ¡Se queda en rojo! Bueno, 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 pero se quema. Pero lo dejamos quemado, lo dejamos quemado. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Bien. Vale. Nos quita mucho con el gigadrenado. Perfecto. Pierde vida a causa del fuego. A ver. Vamos a hacer arañazo, Larvi. No. Ya no me quiero hacer más caso. ¡Buah! Y encima se pone a dormir el hijo de perra. Mega agotar. Deberías aguantarlo, Larvi. El problema es que como nos haga muchas veces el mega agotar, va a ser más difícil tumbar este Bailenplum. Porque... porque se recupera vida. Pero bueno. Pierde más de la que recupera, así que algo es algo. A ver, vamos a utilizar la Pokeflauta. Aquí, la Pokeflauta para despertar a Larvi, que se ha puesto a echar la siesta. ¿En qué momento, Larvi, te pones a echarte la siesta? Vale, ya está. Se ha despertado. Absorber, no me debería quitar mucho. Y menos aún que he usado el absorber. Bueno, menos me ha quitado. Dejémoslo así, ¿vale? A ver. No, 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 no. Objeto otra vez, no. Arañazo. Vamos a rematar con arañazo. No me quiero hacer caso. Muy bien, Larvi. Así me gusta. Ay. Maldita sea. Bueno, no importa, no importa. Bailenplum se muere el mismo con la quemadura que le hemos ocasionado con el lanzallamas. Así que, bueno, algo es algo. Vencemos a Bailenplum y también vencemos a Jessie Bell. ¡Qué repugnante! Pues vale, lo que tú digas, chata. Oh, por favor, ayúdame a encontrar a James de nuevo. ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡No huyas! Que no huya, ahí te quedas. Ahí te quedas, pija asquerosa. Yo aquí ya he cumplido. Así que venga, hasta luego. A ver, quiero comprobar a ver si acaso... A ver si acaso... ¡Uy! Esto se mueve solo. ¡Coño! ¿Cómo ha llegado ahí el...? ¡Qué bueno! ¿Cómo ha aparecido ahí tan rápido el... La Jessie Bell ahí de repente? Y estaba ahí acosando a James. De repente ha dicho James... ¡Growlithe! Ha aparecido Growlithe de la caseta y ha ahuyentado a Jessie Bell. Me alegro. ¿Puedo entrar ya? No, no puedo entrar ya. Está cerrada. Vale, pues nada. Bueno, pues supongo que aquí ya no tenemos nada más que hacer. Vamos a ir aquí a curar a nuestro Larvi, echándonos aquí la siestecita. Por lo menos podemos utilizar el hospital como un centro Pokémon, aunque... aunque no sea un centro Pokémon. Pero bueno, echándonos la siestecita, curamos a nuestro equipo sin problemas. A ver, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Muy bien. Blocky está a nivel 35. Vale, vamos a poner a Blocky el primero en el lugar de Larvi. Y así lo ponemos para que vaya, para que sea el primero del equipo y cuando tengamos algún combate, pues lo utilizamos a él. Vale, pues aquí ya se termina lo de la finca y todo eso. Vale, ya sé cuál es el capítulo que viene a continuación, pero eso lo descubriremos en el próximo episodio, úsease mañana. Así que nada más, chicos, hasta aquí este episodio de Pokémon Ash Gray. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si así ha sido, como siempre os digo, hacédmelo saber, por favor. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis para ver más vídeos como este y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. También os invito a que me agreguéis a Twitter para estar al tanto de todo lo que diga por esta genial red social y también si queréis pues comentarme alguna cosa, pues oye, pues yo encantadísimo de la vida de charlar con todos vosotros. Y también os invito a que me dejéis vuestra opinión de este episodio en la caja de comentarios, ¿vale, chicos? Así que nada más, un abrazo muy grande para todos
y hasta la próxima.